descanso, ¿no? Entonces, queremos que la gente aplaude. No queremos caras apagadas, caras enojadas. Yo ahorita estaba observando el show de mi compañero, y por más que le echaba ganas, hay gente que no se le quita el pesimismo, güey. Hay gente que llega al show, nomás está así. No voy a decir como quién. La vamos a ver disimuladamente. ¡Órale, señora! ¡Échale ganas! Porque le están pasando energía vía Bluetooth. ¡Ay! La señora, ¿eh? Esa posición aquí está prohibida, jovenazo, ¿eh? Jovenazo, esa posición está prohibida. Maltrato al pajarito, ¿eh? No manches, ¿eh? Se echa un pedo, lo mata. Además, hágale cuenta que como este show es familiar, usted ahí se ve mal, jovenazo. ¿No me cree que se ve mal y le venga tantito, jovenazo? Desabróchese tantito, corte la conexión. No va a ser nada, venga tantito, ¿eh? Para que vea, venga, no pasa nada. Vea cómo usted se ve mal, ¿eh? Usted párese aquí. Hable como güey. Fíjese cómo se ve, ¿eh? Vea. Ay, ya me chingó mi vieja. Entonces, vamos a comenzar. No me importa si se va la gente, me importa la gente que se queda, ¿no? Con esa gente le echamos ganas. Abuelito, sáquese la mano de ahí, que pasó del chaleco negro. La Biblia dice es malo jugar con los muertos, ¿eh? Entonces, vamos a darle. Voy a dar la tercera llamada. Me voy a dar una vuelta de aquí para allá. La persona que vemos que aplaude, acá tiene la actitud. La persona que vemos que no aplaude, lo señalo, todos gritan, beso, beso, y yo le doy beso. ¿Ah? Si es hombre, no importa, es mi trabajo, lo tengo que hacer. Es mujer, no me importa, es mi trabajo, lo tengo que hacer. Es jotito, no me importa, es mi trabajo, lo tengo que hacer. Total, a mí no me pasa nada porque yo estoy seguro de lo que soy. Entonces, vamos a comenzar, señoras y señores, damas y caballeros. La gente está bien prendida aquí en Avenida Juárez. Y mira cómo la gente aplaude. ¡Fuera la música! ¡La gente aplaude! No premio, carnal, no mames, güey. Y si carnal se me queda viendo como el niño del Oxxo. Ya te vimos, ahorita le voy a decir eso, tilite. Mira, carnal, déjame subo esto porque se me va a salir el pajarito. Güey, es que la gente sí está aplaudiendo, pero como que no aplaude por la canción, güey. No mames, güey, caminando y miando. ¿No tienes otra canción, carnal? No manches, caminando y miando, ¿quién va a poder, güey? Imagínate las mujeres. Imagínate una mujer caminando y miando. ¿Cómo bailaría esa canción? Una mujer la bailaría así, la bailaría así. Ponle DJ. Quítale DJ. Gracias. Mira, una mujer la bailaría así. Perdón, es que tanto putazo lo apendejó. Así bailaría una mujer. Yo me voy caminando y miando, sí, caminando y miando, sí, caminando y miando. Mira, los hombres, güey, los hombres la bailaríamos más o menos. Yo me voy, porque yo me voy, caminando y miando, sí, caminando. Pero nosotros los payasos la bailamos así, así. Caminando y me ando, sí, mira, la señora, no mames, ya está brisando. Mira, hay que bajarle la actitud. No queremos gente enojada. ¿Quieres ver gente enojada? Viaja en el bitch metro, ¿sí o no? En el metro la gente es estresada. Los empujas cámara, puto. Pinche Power Ranger, carnal, ¿no? En el metro parece que vas jugando el pinche juego del calamar. Jugaremos, muévete, luz verde. Y ahí te quedas y el de atrás aprovecha, tome, puto. Mira, ¿quién no viaja en metro? Casi la mayoría de la gente para llegar aquí al centro viajamos en metro. Levante la mano de aquí, ¿quién viaja en metro? Levante tu mano, confía en tu desodorante. Levante la mano. Jovenazo, ¿usted viaja en metro, jovenazo? Usted, dígame, ¿cómo va el metro a las 3 de la tarde, jovenazo? ¿Quién no, sí o no? Y la primer señor que contesta bien. Ayer una ruca bien pendeja le digo, ¿cómo va el metro a las 3 de la tarde? Dice, bien rápido. Mira, a las 3 de la tarde el metro va bien lleno, la gente no espera el metro normal. Antes la gente esperaba el metro así. Ahora parece salida de americanos, están así, cámara, hijo de su puta madre, ¿qué te vas a hacer? Ni ha llegado el metro y ya te estás alocando. ¿Dónde va a quedar la puerta? Mira, ¿cómo entran las mujeres al metro, pobrecitas? Con permiso.
con permiso. Los vatos abusivos, con permiso. Con permiso. Hasta las chaparritas, con permiso. La chava viene emputada, ya no cabes, hazte para allá. La otra vez me tocó a mí un güey así, con permiso. Le digo, órale, puto, soy hombre, pues aguántese. Mira, las que se las hacen para entrar al metro son las abuelitas, porque ¿cómo van las abuelitas? Aguas con los huevos, aguas con los huevos. Y la otra vez le pregunta a una abuelita, ¿cómo trae blanquillos al metro? Dice, son alfileres, pendejo, aguas con los huevos. Y ahí, mira, el que le entiende el chiste, explíquenle al de al lado, no se haga eso. Porque luego la gente no entiende el chiste y nomás se queda así. Y así se van, güey, se van pensando, ¿qué dijo ese güey? Llegas a tu casa, ¿qué dijo ese güey? Se meten al baño, oh, ¿qué dijo ese güey? Se duermen, a la medianoche despiertan. Ya lo entendí ese güey, ¿ya para qué? Ríete aquí porque cuando tú no te ríes aquí se te acumula un gas que cuando sale no se oye, pero ¿cómo te arden los ojos? Ese gas se llama flatulencia, nosotros lo conocemos como pedo. Todos nos echamos un pedo, no se ría, señora. ¿A poco usted nos echa un pedito, señora? ¿O tiene su culito clausurado? Díganos la verdad, ¿eh? Bueno, mira, todos nos echamos un pedito, es natural. ¿Cómo se escucharía el pedito de un recién nacido? Se escucharía así, como tono de WhatsApp, se escucharía así. El de un niño. El de una señorita. El de una señora. Y hasta de regreso. El de una abuelita, esos no se oyen, pero ¿cómo te arden los ojos? Mira, entonces hay que echar el cotorreo. A la madre, una escoba humana, ¿eh? No hace ese pendejo. Mira, no va, güey. No va, güey. Ponte tu peluca, carnal, ponte tu peluca. Ponte tantito tu peluca, güey, irá. Póntela, póntela, irá. Párate tú también, derecho soldado, irá. Así es tu escoba cuando la compras y cuando la usas. Cotorreo, güey, bueno, cotorreo. Pinche palmera sin cocos, no te enojes. Ya no te enojes, ya no. Ah, la madre, estás bien mamado, güey. Te echas un pedo, güey, la proteína, no mames. Entonces hay que hacer un pinche número mamalón. Acá con su hermano del soldado, con esta madre, ¿no? Vamos a darle. Para hacer este número necesitamos un hombre fuerte mamado. Pues tú ya me habías ayudado, güey. Ven, ayúdame, carnal, ¿no? Sí, tú, flaquito cara de pito. Ven, carnal, ayúdame, por favor. Ayúdame, no vas a hacer nada que no puedas hacer, papi chulo. ¿De dónde nos visitas, carnal? Iztapalapa. De Iztapalapa, levanten todo, no mames. No, carnal, no manches, allá hasta los perros traen cuchillo, güey, no mames. No manches, son bien rateros en Iztapalapa, carnal. Mira, güey, la otra vez vinieron 10 güeyes de Iztapalapa, ya llevaban el edificio hasta el metro, no mames, güey. Hasta lo metieron en una bolsa negra, mira, güey, qué mamada. Mira, va, tú me vas a ayudar a subir al monociclo, carnal, es bien fácil. Si yo te doy una mano, tú me das la otra y así, güey, con actitud, papi chulo, actitud, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Daniel. Carnal, estamos hablando de la actitud. Daniel. Con ganas, güey. Actitud, Daniel, acá, mamalón, carnal. ¿Cómo te llamas? Daniel. Eso mero, a huevo, carnal, actitud. A mí me puta la gente que sale a la vida sin actitud, güey. Mira, sales a la vida, sal, güey. Si no vas a salir con actitud, quédate en tu casa mejor, güey. Contaminas al de al lado. Enciérrate en tu cuarto, acuéstate en la cama, tápate de pies a cabeza, échate un pedo, mátate solo. Mira, hay gente que sale a la vida sin actitud. Como el güey se irá. Un güey que vende Vive 100, güey. Bebida energética. El pinche nombre lo dice, bebida energética, güey. ¿Cómo está, güey? Está en el pinche semáforo y está así. Lleve su Vive 100, 10 pesos. Hasta el que se lo compra. Amén. Mira, yo vendiera Vive 100, me trago 10, güey. Vive a 1000, chingas madre, tú está perrón. ¿Ah? Mira, güey, como los peregrinos que van a la villita. Apenas fui a la villa, güey. Van sin actitud, van así, la van. Desde el cielo, una hermosa mañana. Las abuelitas, ¿cómo van? La Guadalupe. Sienten que se atrasaron. La Guadalupe, no va. No, no, mira, yo fui a la villita todo el camino con la actitud, compadre. Yo allí iba así. Desde el cielo, una hermosa mañana. Oh. La Guadalupana, bajo al Tepe, y así.
en la peregrinación donde yo iba, el que traía la virgencita de la emoción la aventaba, aplaudía la cachada. La aventaba, aplaudía la cachada. En eso que la avienta, que se cae, que se rompe, todos se espantaron menos yo. Yo pensé, ya se rompió la madre de Dios. Pero seguí cantando con actitud. ¿Y qué le cantó? ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. Así. Ponte una mamalona chingona. Ponte la chingona, ponte la que mueve a México, canal. Esa es la que dice así. Alarma sísmica. ¿Qué es esa? Mueve México. Y la gente dice que, fíjate, no quiero hablar mal del gobierno, no me graben porque si no mañana en las noticias payaso muere en extrañas circunstancias. Pero el gobierno es culero. Mira, pasó el terremoto, güey, y queda uno traumado, ¿sí o no, güey? Volvió a temblar y te traumas de nuevo, carnal. Y ya estás bien que tonto en tu casa. Y de repente, y tú, ya chingó su madre, que se va a caer, no va a caer. Y pinche bocinita culera, prueba de audio, chinga tu madre. Ay, gracias, la abrazo, mira, ahora según los hombres somos bien hombres, ni cierto, somos bien jotos, güey. El día del terremoto todos como, vieja, saca a los niños, güey. La señora según quieren un chingo a sus hijos, niños, corran a la chingada. Las que más da risa son las abuelitas, porque cómo bajan los escalones, uno por uno. El día del terremoto hasta de a cinco, sálvese quien puede, la chingada su madre. Es mamada, güey. Puta madre, güey. Yo puedo solo, no mames. ¿Qué ves lo peligroso? ¡Quítate, niña! No te vayas, güey. Para que veas, soy monociclista profesional. Ve, güey, mira, ve. Se llama el espantafea, señora. Mira, mira. Mira, mira. Mira, de reversa, de reversa. Ahora con un pie, güey, mira. ¡Hola, madre! Espérate. Ahí te va con un pie. Un pie. Sin manos. Y ahorita que me caiga sin dientes. Lo peligroso ya lo pasé. Lo peligroso ya lo llevo. Llevo 3 años practicando monociclo. La verdad es que he sufrido mucho. Hasta que ayer me dijeron que se usaba con asiento. Cuando no tenía asiento me gustaba hacer este truco, pero peligroso no es eso. Lo peligroso es lo que voy a hacer a continuación contigo, carnal. Voy a agarrar vuelo, voy a tratar de saltarte con mi monociclo, giro de 380 grados, yo caigo en tu panza, te saco la calabaza, corro la chingada y tú te llevas tus premios, ¿no? Ahora, vente, carnal, vente para acá. Para hacerlo necesitamos hacer un calentamiento. Tú vas a calentar lo mismo que haga yo, ¿va? Ponte una música, compadre. Ahí te va. Ah, espérame, necesitamos otro mamado. ¿Se nos puede ayudar? Usted se ve mamado, el de rosa. Parece Peppa Pig, véngase. Bueno, usted como es hombre va a ser Don Pepón. ¿De dónde nos visita usted, caballero? Álvaro Obregón. Ay, eso es todo, ¿eh? ¿Viene con quién nos visita? Su esposa, eso es todo, ¿eh? Avance un poquito para acá adelante. Péguense bien en la rayita blanca. Les agradecería que no taparan el paso peatonal. Evítame la pena de ir a su lugar, meterle un putazo. Muchas gracias, gracias. Más que así hay que hablar, porque luego, sí. Ahora sí corre la chumada. Ah, no se preocupe, señor. Antes era ratero. Vendía ratas. Pero ya no me dejó el negocio. Agárrese eso, mira, señorita. Eso, ¿eh? Ah, no manches, señor Barbón, y con el cubrebocas parece esas madres peludas con tanga. ¡Vale, vale! Entonces, ¿usted cómo se llama, caballero? Carlos. Carlos. ¿Quieres a Carlos? Vale. ¿Y tú cómo te llamas? Daniel. Daniel, ya está. Daniel y Carlos, los dos casados, ¿verdad? Sí. ¿Casado? Sí. Se le ve lo arrepentido, ¿eh? ¿Casado? Sí.
también se te ve, güey, no mames. Son culeras las mujeres a veces. No, que sí son machas, porque cuando es tu novia, siente que su pedo huele a fabuloso, ¿sí? Ya cuando es tu esposa se vuelve el mandón, ¿sí o no, señor? ¿Sí o no, ma? La otra vez mi esposa, a ver, acúsala, carnal, grábela. La tenemos retratada. Ella era la que violaba a su marido. Vale, grábela, señor, se ve loca, grábela. Se ve loca y se ve cachonda. Entonces usted haga lo mejor porque su esposa se la pase chido, ¿no? Tú también, carnal, tú vas a hacer lo mismo que yo. Vamos a hacer un calentamiento para agarrarlos, acostarlos y de aquí, pum, 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 brincarlos. Y si los mato, todos corremos a la chingada, ¿eh? Vale. Entonces, agárrame la mano, papi chulo, dale la mano a él, ponte la música, ahí vamos, ¿eh? Paso para adelante. Les voy a enseñar la coreografía, ¿eh? Paso. A ver, ahora ustedes solitos, como si aprendieran a caminar. A ver, un solito. Eso, ¡otra bebé! Eso. Ahí síganle. Eso es todo, ¿eh? Son novios, ¡ah, qué gracia! ¡Ah, qué gracia! No son novios, pero sí se ven bien juntos. No, se me metió bien. ¿Qué? 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 A nosotros nos vale, si te mete, respira, Satanás. Porque está cerca del hoyo. Ahí va. Vamos a ver nuestro movimiento de cadera. Acuérdate, sabrosa, deliciosa, ¿eh? Me siento chupable, acuérdate. Tú, yo y Daniel vamos a hacer un número peligroso. Pero necesitamos ver nuestro movimiento de cadera. Vamos a imaginar que nuestra colita es una pluma. Yo con mi colita voy a dibujar el número 1. Tú con tu colita el número 2. Daniel, tú con tu colita el número 3, ¿eh? Yo mi pluma, pues más o menos. A ver, la tuya, ¿cómo está? ¡Ah, la madre! ¡Qué plumonzote! ¡Ay, su colita chiquitita! ¡El 2! ¡El 3! ¡El 3! ¡El 3! ¡Lo pichulo, el 3! ¡Mírala, la viejita! ¡Hasta le pusiste ruta 33! ¡Vamos, ya! ¡Tenemos movimiento de cadera! ¡Vamos a ver nuestra resistencia! ¡Despacio! ¡Mira la cabeza! ¡Ahí viene!
contractilidad, ya tenemos movimiento de cadera. ¿Qué tal son para el baile? ¿Más o menos? Va. Vamos a echarnos un perreo. Háganse para acá adelante. ¿Sabes bailar perreo? ¿No? Está bien. Daniel, ¿sabes bailar perreo? Del putazo sí te apendejaste, sí, verás, sí, sí, está bien. Está bien. Hijo, no te atravieses, me echo un pedo, te mato. Gracias, hijo, gracias, ¿eh? Vamos a bailar perreo, es bien fácil, carnal. Vamos a abrir el pie como si nos estorbara un huevillo, ¿no? En mi caso sería así. ¿Cómo sería en tu caso? ¡Ah, la madre! Es amanecer, ni hay. ¿Y cómo sería en tu caso, Daniel? ¡Ay, no manches! ¿A poco tienes tu huevo cuadrado? ¡No manches! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Abrimos el pie! Y empezamos a menear la cadera. Es bien fácil, güey. En el reggaetón lo único que los hombres hacemos es mover la cadera. Las que hacen todo el trabajo son las mujeres, ¿eh? Una mujer llega a un baile del perreo y está en baile más o menos así, ¿la? Y tú le dices, ¿bailamos? Como todavía no quiere bailar y no entra en ritmo, no. Pero nomás está así. Se toma una cervecita y... dos cervezas. Todo el cartón. En cambio los hombres no. Los hombres nomás hacemos un solo movimiento. Llegas al baile del perreo, abres el pie y empiezas. Pasa una hora. Dos horas. Tres horas. Te vas a tu casa. Entonces, es bien fácil, ¿eh? Abrimos el pie como si nos estorbara nuestro huevillo. Ah, sin su huevo cuadrado, sin su huevo cuadrado. Movemos la cadera. Cuando todos, vamos a empezar todos para la derecha. Luego izquierda. Derecha. Cuando les diga, meto la cabeza al hoyo, los tres juntos. Sensual, papi, así. A ver, meto la cabeza al hoyo. Meto la cabeza al hoyo. Eso, papá. Y no sabías, puto, ¿eh? Nada, va. Meto la cabeza al hoyo. Ese paso también sirve para el metro, carnal, ¿eh? Si ves el metro, sirve para el metro. ¿Ves que cuando ya está bien lleno y te dicen, ya no cabes? ¿Cómo no, puto? A ver, ¿eh? Ya adentro, meto la cabeza al hoyo. Te voy a señalar a ti, papi chulo. No, primero a ti, no, sí, primero tú. Como tú estás bien mamado, sabroso, delicioso, porque puedo, yo quiero, me lo merezco. Como tú estás bien mamado, tú vas a dar un paso para el frente. Vas a hacer este paso así, así. Chingón, mamalón, ¿eh? Si no lo haces bien y no te mueves bien, ahorita, con este dedito, me voy a parar atrás de tu lugar y voy a hacer que te mueras. Vas a parecer pollo rostizado, ¿eh? ¡Árale! Y luego, ya señalándote a ti, regresas de un salto, saltas tú, Daniel. Tú saltas y tú le vas a poner el movimiento de cadera acá. ¿Eh? Mamalón, con todo el flow. Te voy a pasar un poco de mi flow para que veas, ¿eh? Fíjate, el flow es el movimiento que siempre tiene el cuerpo. Algo así. A ver, tú. Ahora regrésamela. Ahí te va. Entonces, va para allá, ¿eh? A ver qué tal nos sale. Vamos a estar viendo para allá. Yo voy a decir, este es el show solo para mujeres. Todas, hagan de cuenta que están viendo un artista de su época. Las muchachas, hagan de cuenta que están viendo a Ozuna, Mamarre y Yandel, COVID-19, ¿va? Las señoras, hagan de cuenta que están viendo a David Cepeda o David Cepeda, como sea, va, ¿eh? Órale. Las abuelitas, hagan de cuenta que están viendo un artista de su época, no sé, Emiliano Zapata, Pancho Villa, algo así, ¿no? ¿Va? Y algo más de moda, López Obrador en tanga, ¿no? Con una tanga que diga aquí prospera, ¿eh? Y una camisa que diga juntos haremos crecer la morena, ¿eh? Árale. Entonces va, ¿eh? Todos viendo para allá, todos viendo para allá. Yo digo el show solo para mujeres y a ver qué tal se pone. A ver, este es el show solo para mujeres. Más o menos, más o menos. A ver, ponte tantito la pista de reggaetón, carnal, ¿no? Espérate tantito, carnal. No, no, pero la pista. Queremos ver cómo está la Alameda. Queremos ver cómo está la gente aquí. Y si está chida la emoción.
Yo voy a decir una frase y ustedes me van a contestar con el puro grito, ¿va? Dice. En Avenida Juárez presente, que se escuche bien duro el grito de la gente. Levanta todo, güey. No manches, estuvo más prendido el velorio de anoche. No mames, güey. No. En serio, güey. Hasta el pinche muerto salió para aplaudir de la caja. ¿Qué pasó? No mames. A ver, otra vez. Última oportunidad y dice: Avenida siempre presente, que se escuche bien duro el grito de la gente. Ahí va, más o menos. Ahora sí, entonces, esto es el show solo para mujeres. Meto la cabeza al hoyo. Pa' acá, pendigüero, pa' acá. No te pendigues, otra vez. Meto la cabeza al hoyo. Pa' acá, pendigüero. Ay, San Alejo, llévate a tu hijo. No más, cañón. No manches, mira, el niño dice, llévame a mí también, no manches. No. Vas tú, pinche Daniel, vas tú. No manches, luego sentí, eso, Tili. Lo estamos haciendo bien chido, pero creo que nos falta como que algo, ¿no? Nos falta, señor. No, ese señor no, porque se ve que es malo. Ay, ¿quién será bueno? Ay, tu esposa, güey. Sí, señora, ¿para qué? Está de culera primero, venga, ahora. Graba, güera. Venga, señora, usted nos va a calificar quién baila más chido. Si acá don Pepón o su marido, ¿va? ¿Eh? Espérame. Aguante, señora, ¿eh? Ponga su socavón ahí, órale, baja. Órale. Señora, usted va a calificar quién lo hace más chido. Si acá el de Rosa o su marido, ¿eh? Compa, es puro show, ¿eh? Así que bailale chido porque se puede ir con este pendejo, ¿eh? Bueno, órale. Vénganse para acá, güey. Vénganse para acá. Vente para acá, compadre. Usted solo decide, señora, ¿eh? Ponte una música chida para que le bailen acá. Ándale con esa. Con la de la zumba, la que sea, está bien, ¿va? Sácate la mano de ahí, Diosito, lo mando pegado, eso no era, ¿eh? Sientes que se te cae también, no son malo, carnal, paro, agárraselo un rato. Hijo, se te cayó la cabeza. No, sí, no, se cae la cabeza. Va, ¿eh? Ahí va entonces, ¿eh? Un saludo para mi mamá que está en el reclusorio. Eso va. Ahí va entonces. Primero le bailo yo, luego tú, luego usted, ¿eh? Usted es el estelar, el mamalón, el acá chingón. Va. Güera, eso, güera, gracias, güera. Grábale, chido, grábale, hija, para que les digas, ay, sus mamadas del centro, acuérdate. Ahora sí, ahí vamos entonces, échate la música. Pokémon, regresa tu pokebola. Ay, no manches, es una señora que no creció. Ay, hola, estás bien bonita, toda mi cara sacaste, Ay, échale, compadre, ahí va. Primero yo, luego tú, Primero yo, tienes que hacer igual, carnal. Señora, su esposa del señor es puro show, señora. Si no se enoja, vaya por una Coca-Cola, chócalo y luego regresa, Ahí va, Agárrame aquí tantito. Ya nomás tantito. Gracias. Ahí va, le rompe su madre. No, así no va el poder.
Órale, pues ya pedalea otra bicicleta, te ven la pedalear la tuya, ¿no? Órale, baja, córate, papi chulo, ¿cómo? Ponte la gorra bien, güey, porque si no vas a ir para atrás, no mames, ¿no? Ahora sí, ahí va. Entonces, señoras y señores, de allá para acá y de aquí para allá, mi amigo, te voy a poner un nombre de stripper mamalón. Él es el único. Damas y caballeros, directamente desde el Álvaro Obregón, llega. Él es Carlos Daniel, alias la riatita Jackson, mejor conocido en el barrio como Pitoncio. Eso, tirín, vamos. A ver, carnal, baila, ay, 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 mañana, yo le tapo, güey. Viejito, no quería hacer, ¿sí? Regresa a tu lugar y le dices en tu cara, y atenta a las consecuencias. Vale, ya lo hiciste tú. Vas tú, Daniel. No te tienes que dejar, güey. A menos que quieras renovar el modelo, pues ya, lo que quieras. Pero si no, échale ganas porque está en peligro de extinción esa güera con el peinadito de queso Oaxaca, ¿eh? Así que, échale. Ese peinado está chingón porque se amaron en el ventilador y sobre. Él es Daniel Ozuna Mamarre Yandel, mejor conocido como Penetrator. Y él le baila así, música, dice. Podía hacer eso, ¿no? Vente para acá, Daniel, vente para acá. Señora, ¿quién bailó mejor? No, pues sí, si hasta le recargó todo el poder, Daniel. Daniel es el ganador. Véngase para acá. Pepón, espérame, carnal, ahorita te doy un premio a Pepón, Le toca a usted, señora, ven para acá, Daniel. Te toca tu premio por haberte rifado, chiquitín, Eva. Ahí te va, Hazte para atrás, mi amorcito, por favor. Atrás tienes una raya, búscatela. Gracias, hijo. No, no, la que está pintada en el celo. Va, Órale. Como a usted le gustó cómo bailó más su esposo, señora, usted le toca bailarle a su esposo, Fíjese cómo le va a bailar. Yo le voy a poner el ejemplo, Porque ahora acá... El que es más puto está ocupado siendo DJ. Fíjate cómo, Que niño, bájate de la torre latinoamericana, te vas a caer. No hay nadie chismoso, ni está la torre para allá, señora. Señora chismosa. Sí, fíjate cómo, señora, Déjame preparo como mujer. Cuéntame, Cuéntame. Ya me pongo chicharrón. Ay, perdón, me llegó un fax. Dice mi mamá, las mujeres de pecho chiquito son inteligentes. Le digo, a mí me gustan babosotas. Tener mucho pecho tiene ventaja, no lo escondas. Mira, tener mucha chichi tiene ventaja. Tú estás cansada, te duermes. Tienes hambre, comes. Te avientas un tiro putazo chichazo. Bueno, que no es acomodo, señora, ayúdenme a acomodarle bien. Órale, que queden acá argentinas, che boludas, eso me, ándale, bien bonito, ya me las acomodo usted, ahora yo se las acomodo. Ahí va, déjame pongo acá de bien perruchona. Agárrenme aquí. Ay, hijo de su puta madre, lo que tengo que hacer para tragar. Perros. Ahí voy, Ya es pura actuación, no me cree que sí soy rarito, no mames. No, la otra vez un señor de la que yo ya me estaba esperando el puto. Ahora viene a grabarme con su celular. Y todas bien putas están en su teléfono. Ahí va, señora, fíjese cómo le va a bailar, Voy yo primero, órale, tú vas algo, carnal. Ahí te va, agarra aquí.
y es aquí. Ah, no es cierto, ahí no. Mata viejita. Órale, déjeme, espérenme, deje de aborto. Ya. Ya, órale. Le toca a usted, señora, ¿eh? Échele ganas, así como yo, así, perruchona, ya sabe, ¿eh? Ahora sí, para todos ustedes, ella es la única, la sensacional. ¿Cómo se llama usted? Susana, no manches, el nombre es Susanauria del burro. Que la nombre, ah, le vamos a poner otra que no se diga tan alburero. Señores y señores, para todos ustedes, ella es la única, la sensacional. Susana. Alias, la güera, mejor conocida en el barrio como Nalgarina Tetonier. Y ella le baila y lo hace así. Música, dique. Espérese, señora. Así caminan en su barrio, qué pedo, por favor.